parking. Hola a todos, soy Don PJC y esto es un vídeo muy cortito sobre PlayStation Store y bueno, rebaja y ofertas, ofertas de Rockstar. Ojo aquí, ¿por qué? Porque bueno, pues ya lo vais a ver, ahorra hasta un 60% en cada uno de sus juegos, hasta, no un 60, hasta. O sea, puede ser un 10, puede ser un 20, puede ser un 50%, como es el caso del GTA V, que bueno, cuesta 70 y aquí cuesta 35. Y además, si lo vemos, si entramos y demás, que como ya sabéis, estoy con la Play 3 y tarda esto un huevaco, comparado con PlayStation 4, pues vemos lo que ocupa, que son 17 GB, que prácticamente es poco para un juego de estas características, ¿no? Para mi gusto, con un modo historia bastante extenso y encima con un multijugador de mundo abierto bastante extenso también. El Uncharted, por ejemplo, creo que ocupaba 50 gigas, ¿no? Con el multijugador, algo así. Así que, bueno, el Red Dead Redemption ocupa más o menos lo mismo. En fin, el Max Payne, que me lo he comprado, que cuesta unos 5 euros, lo veremos por el canal. El Red Dead Redemption, que me costó gratis en su día, ahora no sé cuánto costará, la verdad, porque como lo tengo ya comprado, pues no lo sé. De todas formas, os podéis comprar esto, que cuesta 10 euros, lo cual está bastante bien, ¿no? Esto a lo mejor te cuesta 5, pero es que si para comprarte después el de la pesadilla no muerto, pues para eso te compras todo junto. En mi caso, pues no me lo pude comprar todo junto porque este estaba gratuito y la verdad es que no me hace mucha gracia lo de los no muertos. El Mini Club me ha costado 5 pavos, que está muy bien. Luego también me he comprado así por la cara el GTA San Andreas, que nunca, no, o sea, lo jugué en su tiempo, pero no me lo pasé porque no jugaba el modo historia, jugaba los trucos y ya está, porque la verdad no me gustaba el juego y bueno, me aburría. Me ha costado creo que otros 5 euros, al final me he gastado como 13 euros, no me ha costado todos 5 euros, me han costado un poquito menos, 4, una cosita así. Y finalmente el Max Payne 1 también me lo he comprado, ya de paso porque, coño, si no lo encuentro en ningún lado. También he tenido ganas de comprarme los demás Mini Club, pero estos dos, pues la verdad es que son bastante malillos comparado con el 3 y con, obviamente, con este también. Pero, no sé, me hacía ilusión. Y, por ejemplo, tenemos otro juego que es la L.A. Noire, ¿no? Los Ángeles Noire, o como cojones se llame. Que está la edición completa, que vale, no sé cuánto vale, pero el juego tiene una pinta muy buena. Que antes valía, como veis aquí, 40 pavos, ¿no? Y ahora vale 10. O sea, bastante bien, ¿no? Aquí tenemos pues lo que viene siendo el juego y ya está, pero por 2 euritos más tienen la edición completa, o sea, con todas las cosas. Y me diréis, bueno, y esto de ahorrar un 60%, estas rebajas de Rockstar, ¿hasta cuánto duran? Pues, si os fijáis aquí, duran hasta, o sea, válido desde el 20 del 8 de 2014, o sea, que yo voy tarde no anunciándolo, porque es que no suelo meterme en la Play. Hasta el 4 del 9, o sea, mañana no, pasado mañana, porque esto lo subiré hoy martes. Así que creo que hoy es martes, ¿no? Sí. No saben el día que vivo, sí, hoy es martes. Así que bueno, espero que os haya valido esta información. Y si no, de todas formas, siempre podéis agradecerla de que os informo de cositas de estas. Pues mira, fijaos, el Watch Dogs también ha bajado de precio. Es que aquí no hay nada, ¿eh? Ya lo he mirado yo. Y el Watch Dogs, por ejemplo, lo recomiendo ya que lo estoy subiendo. Hoy, por ejemplo, he subido un vídeo de Watch Dogs que luchamos contra el hacker este, DJ, no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero bueno, la verdad es que quedan ya dos, ojo, quedan ya, porque ya lo he grabado, quedan ya dos capítulos para el final, sin contar este, o sea, el jueves subiré el penúltimo, ojo, y cuidado con la hermana de Aiden, porque no vea, ahí hay bastante trama. Y el martes que viene, la semana que viene, terminaré el juego, que la verdad me ha encantado, la verdad me ha gustado muchísimo y la leche.
Así que, bueno, yo lo tengo en Play 4, ¿eh? Por cierto. ¿Merece la pena Play 4 o Play 3? Pues no lo sé porque no lo he probado en Play 3. Play 4 me va estupendamente. Play 3, pues puede que vaya un poco peor, ¿no? Pero no lo sé, la verdad, no sé muy bien las diferencias. Grandes ofertas, muy bien. Pues nos vamos aquí y vemos las grandes ofertas que también hay, ¿no? Que como hemos visto, pues edición de lujo de Warzone, no sé qué, bla, bla, bla. Pues esto en PlayStation también, en PlayStation 4, pues también estará. Igualito que en Xbox, vamos. En fin. Este juego estaba gratuito. Este no sé. Este creo que también estuvo gratuito por algún tiempo. Si no, no me lo hubiese comprado. Más que nada porque ni lo he jugado. Por aquí todos los que tenga yo comprado. Mira, este lo tengo. Pero lo tengo en inglés. Porque me lo compré por internet y demás. Y un rollo. Pero vamos, hay bastante oferta, ¿eh? Ahorra un 10%, ahorra un 10%, ahorra bla 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 bla. Fijaos, también está el Mirror Edge. Y bueno, este por ejemplo estaba gratuito en su día. Mira, fijaos, el Assassin's Creed, la Hermandad, un grandísimo juego. Y bueno, yo voy pasando aquí para que veáis, ¿no? En fin, mira, el Fruit Ninja también está para la PS Vita, no lo sabía yo eso. El Army of Two, que bueno, está bien para jugar con algún amigo en casa. Y yo jugué el primero con un amigo y la verdad es que estuvo bien, tampoco era nada del otro mundo, pero estaba bien. Así que nada, espero que os haya gustado y hasta más ver. Adiós. You could be my one and only. I can be your one. Come on, let's take it slowly. I'll show you how it's done. I ain't never seen your type before. How'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you soar. Take my hand.